Guillermo Cofré. Soy el encargado del área técnica, laboratorio técnico de MediaPro. Llevo 5 años en la empresa. Mi nombre es Pablo Gallardo, mi cargo es ingeniero broadcast. Actualmente nos preocupamos de la parte de ingeniería de transmisión y ayudamos a flota o a operaciones a trabajar con tecnologías nuevas y todo ese tema. Mi nombre es Roberto Cerda, llevo en MediaPro 5 años. Y la labor que realizo y realicé en particular en la isla fue de operador EBS. Bueno, la producción de Juan Fernández fue un evento específico para Copa Chile. Fue una transmisión remota en que consistió en el montaje de cámaras y va a ser una pequeña sala de dirección, discos se llevaron. Todos esos temas para poder ejecutar una señal al aire que pudo ver toda la gente de Chile. La preparación. Por lejos la preparación. De hecho, una de las cosas que con mis compañeros, que fue gente de laboratorio también, conversábamos en la isla, era que pensamos que el llegar a la isla y armar todo allá iba a ser lo más complejo de la operativa, pero no, fue toda la preparación y la coordinación, porque había que coordinar con la Armada de Chile, no es un ente que esté acostumbrado a hacer estas cosas. Entonces hay que planificar muy bien con ellos porque te piden tiempos y cosas muy puntuales, o sea, tú no puedes fallar con ellos y tienes que ser muy bien programado. Yo diría que en particular para mí fue muy, increíble desde el punto de vista del trabajo en equipo y también de la recepción que tuvimos en la isla, porque para ellos era un evento, el evento del año, y eso se veía, era muy palpable. También agregaría el compañerismo entre nosotros, la verdad que fue un gran equipo, nos afiateamos muy bien. En el compartir y en la experiencia profesional, indudablemente que algo que seguramente nunca más vamos a hacer en esas condiciones, ¿no? Así que fue maravilloso. Para mí igual es gratificante trabajar acá porque tienes muchos desafíos nuevos. Me gusta trabajar en broadcast, en la televisión, en la parte de atrás. De hecho, para mí igual es como incómodo estar delante de una cámara y hablar porque uno trabaja al otro lado de esto. O sea, te preocupas de que todo esto llegue a la gente, pero no ser parte del evento.